onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a decir que este es un video un poco largo para que no me empiecen a decir que porque me extendí bastante. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de, obviamente, las Águilas del América. Platíquenme si ayer vieron la final. La verdad es que yo sí la vi, pero fue una final bastante aburrida. Creo que el juego de León es tener ya el resultado y manejar el partido y matarte a latigazos. Y eso fue lo que pasó el día de ayer. Pumas no pudo tener reacción, no pudo imponer condiciones. León fue mejor y no solo este partido, creo que León fue mejor todo el torneo. Se lo merece. Creo que es un digno campeón. Y obviamente también mencionar lo de Pumas, ¿no? Que más allá de que no tenía un muy buen fútbol, le puso huevos, le puso corazón, y eso fue lo que llevó a Pumas hasta esas instancias. Es traer jugadores. América necesita traer jugadores importantes, y es por eso que el día de hoy les comento que Luis Quiñones de Tigres es una probabilidad para el América. Y es que a mí me gustaría este jugador porque hace mucho América no tiene un toro físicamente, un jugador que te hace goles, un jugador que te marca diferencia. Vaya, América y Tigres últimamente no han hecho muchas transacciones, o recuérdenme alguna que haya hecho América y Tigres. Diego Reyes no cuenta porque él llega de Europa. Pero por ahí, si recuerdan alguna transacción de América y Tigres, háganmela saber. No sé si estoy mal, pero recuerdan a Arnold Rivas, que era la Palmera Rivas, que me parece, recuerdo que era canterano americanista Arnold Rivas. Recuérdenmelo si estoy bien o mal. Bueno, pónganlo aquí abajo, pero que yo me acuerdo, creo que Arnold Rivas era cantera de América. Pero bueno, ahí queda. También, ¿quién ha estado en América y en Tigres? Está muy difícil. Bueno, no recuerdo ahorita, pero si ustedes recuerdan, yo sé que todos ustedes son conocedores también, pónganlo aquí abajo. Es muy interesante la pregunta. Transacciones de América y Tigres, no recuerdo ahorita ninguna. Pero bueno, sigamos con nuestro video. Luis Quiñones, jugador de Tigres, fuerte, habilidoso, un toro físicamente, como se los estoy diciendo. Es muy probable que llegue al América porque a Lame le gusta, a Miguel le gusta, el Tigres está dispuesto a negociar con América. Entonces no hay muchos impedimentos para que esta transacción se lleve a cabo o tengan problemas. El tema de Jonah está todavía en el aire. América sí está interesado en el jugador. Están viendo cómo arreglar su contrato y arreglar su situación con su club actual. Yo sé que Ibargüen está muy cerca de llegar a Tigres o a Monterrey. Lo de Roger Martínez, muy cerca de León, sí, del campeón. Ya fue ofrecido a Pachuca y a León, y es más probable que termine jugando en el León Roger Martínez. ¿Qué más hay de refuerzos? Prácticamente se manejan muchísimos nombres. Ya saben que aquí en América siempre, cada día se da de alta un jugador que no es verdad. Entonces, ahorita no hay nada. Saben que yo cuando ya tengo algo en concreto, pues les digo, saben que está este jugador disponible, América está pujando por él, es muy probable que llegue, etcétera, etcétera. Yo siempre trato de comunicarles las cosas como son. Aquí no se solapa el equipo, ya lo saben, si se pierde es un fracaso. Si se gana, ok, es una victoria, pero vemos para adelante. No somos conformistas en este canal y mucho menos en nuestro sentido de ser americanistas, ¿no? Pero bueno, es todo lo que hay hasta el momento en el tema de refuerzos. Para los que estaban preguntando lo de Giovanni Dos Santos, supuestamente era ofrecido
a Monterrey y a Toluca, pero ya les dije que Baños había mencionado que Giovanni no sale por el momento. Tendrá 6 meses más para probarse Giovanni Dos Santos. El tema de Nicolás Castillo ya les dije que lo tienen que operar. Y si sale bien de la operación, pues todavía tardará muchísimos meses en estar listo para volver a jugar. Pero según con esto, él ya saliendo de la operación estaría al 100, en teoría, o sea, no al 100, pero o sea, ya recuperado o ya estabilizado en su cuerpo para poder empezar de nuevo o continuar con su recuperación, con su trabajo físico y regresar a punto, ¿no? Y es que Nicolás Castillo era una bestia físicamente y ahora véanlos, está bastante delgado, muy desganado, pero pues obviamente tantos meses sin actividad pues le pesan al jugador. Así que esto es todo lo que hay hasta ahorita del tema refuerzos, del tema noticias. Miguel no sale para los que han estado, insiste, insiste, insiste. Tiene mucha confianza todavía Miguel Herrera, tiene mucho crédito. No sé por qué no les gusta Miguel Herrera como técnico. También pónganmelo aquí abajo, díganme, es que no nos gusta por esto, por esto, por esto. Híjole, si Miguel Herrera tuviera jugadores desde el primer partido completos, disponibles, sin temas físicos, sin temas de lesión, sin temas extra cancha, yo creo que este América funcionaría a la perfección. Pero bueno, chavos, dejen su like si les gustó el video. Si no les gustó, ya saben, pueden dejar su dislike. Aquí leemos comentarios negativos, positivos. Si van a insultar, aprendan a escribir. No me mencionen otros canales. No pongan aquí abajo. Es que mejor voy a ver acá porque es desgastante. Si no les gusta este canal, váyanse al otro que están viendo. No tienen nada, nada que hacer aquí. Y hasta se ven ridículos, la verdad. Porque no creo que los de los otros canales les paguen algo por hacer spam o por estarlos mencionando. No lo creo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Al ratito les subiré un video en la tardecita porque hay información de un refuerzo que ustedes no sabían y yo sé que les va a caer de sorpresa. Así que al rato les comento ese tema. Nos vemos al ratito, banda. Recuerden activar la campanita, suscribirse, dejar un like. Bienvenidos a todos los nuevos que se han estado suscribiendo. Les mando un abrazo, un saludo. Y los comentarios del anterior video se los subo en un video especial al ratón. Los quiero un chingo, los estimo. Bye.